Mira para acá, mejor con rojito para acá, ¿ya? Mira. A ver, escalerita. Profesor, ya no haga, yo ya se resuelve. Chicos, disculpe, hay chicos que también están aprendiendo. Discúlpame, por favor, con los chicos que saben. Sí, a mí me gusta enseñar para todos. Desde que no saben hasta lo que lo saben. ¿Sí? Para que tengan mayor idea. Muy bien. Ahí tengo, profesor, ¿por qué dos escaleras? Tú atiéndeme nada más. ¿Sí? Mi amigo, vamos a hacerlo de la forma ecuacional. Después, chicos, de esto te enseño un método sicario para este ejercicio, pues, de acá. ¿Sí? Vamos a hacer el método sicario para esto de acá. Sí, mira para acá. Atiéndeme, mira. Mi amigo, una consulta para todos ustedes. ¿Sabemos cuántos escalones, o sea, graditas tiene la escalera? No. Si no sé, chicos, ¿qué le voy a colocar acá? Ah, profesor X. Acá, chicos, lo coloco X, porque estoy hablando de la misma escalera. Profe, ¿y por qué lo he hecho dos? Quiero entender esa parte. Ya te voy a explicar. ¿Sabes por qué lo hice dos? Porque te está diciendo, hay dos maneras de subir. ¿Sí? Vamos a analizar esas dos maneras de subir. Mi amigo, yo te pregunto, en la primera manera de subir, ¿de cuánto en cuánto se sube? Ah, se sube de dos en dos graditas. En la segunda manera de subir es, se sube de tres en tres graditas. ¿O no? Claro, profe, qué chévere. Ahora sí te estoy entendiendo, profesor. Excelente, mi amigo mío. Excelente. Ahora viene acá lo siguiente, mira. Después de hacer eso, vamos a analizar el número, pues, de pasos. ¿De acuerdo? Hijo, si tú subes de dos en dos para llegar a la cima, ¿cuántos pasos das? Profesor, no puedo. Ya. ¿Sabe por qué no puedes? Porque te falta analizar, te falta razonar. ¿Estamos de acuerdo? Mírame por acá. Mi amigo, imagínate, mira, imagínate que este X fuera 10. O sea, estaría asumiendo que hay 10 graditas, o sea, 10 escalones. Oiga usted, si tú subes de 2 en 2 hasta llegar a la cima, ¿cuántos pasos darás? Profesor, 5. Claro, subes de 2 en 2, como son 10 graditas, para llegar a la cima darás 5. Oiga usted, ¿y qué tal si fueran, digamos, 14 graditas? Profe, 7. Claro, es que cuando hay un número es fácil de identificar, pero cuando hay una variable ya no. Profe, una consulta para ti, amigo mío. ¿Cómo sacaste 5? Ah, solamente has dividido 10 entre 2. Ah, ya. Ya te entendí, chinito. ¿Cómo saco 7? 14 entre 2. Hijo mío, yo te pregunto, amigo, hermano, hermana, ¿por qué no puedes cuando hay acá una variable? Es lo mismo. Alucina que fuera un número entero. Iba a ser entero, obviamente, ¿no? Chicos, si tú subes de 2 en 2 y hay X escalones, ¿cuántos pasos darás para llegar a la cima? ¡Profesor, fácil! Ah, ya. Ahora sí es fácil, ¿no? X sobre 2. Muy bien. Que me falles acá un lapo. Mira, mira acá. Dime, si subes de 3 en 3, te escucho. Para llegar a la cima, ¿cuántos pasos darás? Profesor, no me diga. Yo lo sé. Muy bien. X sobre 3. Ya está. Entonces, la consulta a ti, mi amigo, que te hago la siguiente. Pregunta. Dime, ¿qué representa el X medios? El número de pasos subiendo de 2 en 2. ¿Qué representa el X tercios? El número de pasos subiendo de 3 en 3. Ahora, vamos a ver acá. Que dice que subiendo de 2 en 2, doy 6 pasos más que subiendo de 3 en 3. O sea, él tiene 6 pasos más que él. ¿Cómo se demuestra ecuacionalmente? Ah, la resta debe dar después igual a 6. Si te hubiese dicho, doy 10 pasos más, la resta es igual a 10. Nada más eso, ¿no? Obvio, profesor. Ah, profe, ¿y esto cómo se resuelve? Ya te enseño, mi amigo mío, por acá, carita feliz. ¿Me entiendes la idea? Mira, cuando es suma de fracciones o resta de fracciones, carita feliz. Simple. Profesor, ¿cómo es eso? Mira, 3 por X, mi amiga mía, 3X. ¿Me entendiste la idea? Ah, 2 por X, profesor chinito, 2X. Abajo se multiplica, sería 6. Oh, profe, qué chévere. No sé qué me pasa, pero a usted le entiendo todo. Gracias, mi amiga mía. Mira por acá, esto es igual a cuánto, hijo mío, a 6. Excelente. Pregunta, 3X menos 2X, ¿qué me da? Profesor chinito, X, 6, divide, pasa a multiplicar. Obvio, ¿no? Por acá, mi amigo mío, ¿qué va a ser? Ah, va a ser 36. Ve, mi amigo mío, ahí tengo la respuesta porque el X representaba el número de escalones. En este caso, la respuesta, ¿cuánto sería? 36. Pero hay algo acá. Mi amigo mío, mira por acá, escúchame, atiéndeme, querido estudiante. Te voy a enseñar en estos precisos momentos un método. Mira, un método bien famoso, chicos, en el Perú. Se le llama este método. Mira, tú date cuenta, mira, medio pirañita, ¡pam!, su cuchillo. Mira por acá,
date cuenta, mi amiga mía, se le llama el método sicario. ¿Sí? Profe, ¿cómo es eso del método sicario? El método sicario, antes, ¿no? Un método sicario no es para todos los ejercicios. Son para determinados tipos de ejercicios, ¿no? En este caso, para las escaleras, ¿hay un sicario? Sí. Profesor, enséñeme, me está gustando su curso, me está... Ya te enseño, permíteme, mire, mire. Tú haces una nube de Goku. Nada más. Tú vas a colocar así, mira. Primero, segundo y más. Nada más. Primero, segundo. ¿Cómo es eso? Primero, segundo y más. ¿Sabe qué? Colocas la primera manera de subir, la segunda manera de subir y los pasos de más que da. Profe, ¿cómo? ¿Cuántos, de cuánto en cuánto sube primeramente? De 2 en 2. Luego, ¿de cuánto en cuánto sube? De 3 en 3. ¿Cuántos pasos da de más? 6. Usted hace un esfuerzo sobrehumano. Solamente lo multiplica todo, nada más. 2 por 13, 6 por 6 me da 36. Mi amigo mío, se acabó en un pasito. ¿Estamos de acuerdo cuando? ¡Oh, profesor! Eso está más fácil para mi examen. Pero recuerda, no todo va a ser así. Usted tiene que razonar. Usted tiene que tener el criterio, la teoría, la práctica. ¿Me dejo entender la idea? ¿Sí? ¿Te estoy diciendo, ¿hay sicario para las escaleras? Sí, demostrar. ¿De acuerdo? Ahí está el esquema. ¿Se entendió la idea? ¿Merece compartir esta transmisión? ¿Merece? Obviamente que sí. ¡Claro! ¡Claro, mi amigo mío! ¡Claro! Mi amigo, entonces no te olvides, suscríbete a mi canal.